A menudo, mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no lo es. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. Hola, soy Pablo, presidente de RBH Global, y hoy venimos aquí a charlar con mi amigo Juan do Pico, presidente de León Gótico, sobre el comercio de proximidad, sobre la situación que están pasando nuestros comerciantes y sobre todo para poner en valor lo que tenemos en León, ¿no? Un comercio de alta calidad, un comercio donde hay productos que en muchos casos desconocemos y donde tenemos auténticos ejemplos de lo que es emprender, de lo que es superarse, de cuál es la opción ahora mismo con estas restricciones que tenemos, pero cómo podemos acceder a todos estos comercios, y queremos que sea algo que dé mucha visibilidad a un sector que está muy afectado por la situación que vivimos y en donde queremos que mostrar los productos que tienen y ver cuál es la mejor manera de la que podemos apoyarles todos desde nuestras casas, ¿no? Cómo queremos ver las calles, queremos ver esos comercios abiertos con esos escaparates encendidos donde da gusto pasar, donde se genera actividad, o queremos ver esa ciudad vacía, triste, pobre y donde al final estamos todos metidos en nuestras casas. Si queremos una ciudad alegre, tenemos que apostar por nuestro comercio y proximidad, y por eso ahí yo creo que León Gótico es un actor fundamental dentro de la actividad de nuestra ciudad. Bueno, y os voy a presentar a mi amigo Juan do Pico, presidente de la Asociación León Gótico, con el que vamos a charlar ahora pausadamente. Mira que hemos coincidido en sitios. No, desde luego, ¿eh? Y es la primera vez que nos presentamos así mutuamente. Oficialmente. Pues bueno, en primer lugar, pues bueno, muchas gracias. Como ya sabéis, soy pues Juan do Pico, el presidente de León Gótico. Y bueno, pues en este caso agradecerte mucho la invitación y tanto tuya como del grupo al que representas, RBH Global, para un proyecto nuevo que yo espero que sea muy importante y que creo que en este momento lo es todavía más. El comercio y la hostelería y muchos sectores de servicios lo están pasando muy mal. Como todos sabemos, la pandemia está siendo especialmente dura con la hostelería y luego pues con gran parte del comercio. Y bueno, pues cuando el otro día me llamaste para comentarnos el proyecto este nuevo que teníais, pues la verdad que bueno, fue al final pues un momento de esos de alegría, un poco dentro de una luz en la oscuridad, y bueno, pues una cosa que trasladas a los asociados pues con mucha alegría, porque están pasando momentos muy duros. Entonces desde aquí, pues bueno, me gustaría a mí que contases un poco cómo es esa forma que tenéis pensada de dar a conocer, yo creo, una forma diferente a través de un medio audiovisual, a través de la televisión, que por la que estáis apostando, me decías el otro día desde tu grupo, y que haya sido lo primero que hagáis en este medio audiovisual, sea pues dar a conocer la hostelería y el comercio leonés y nuestras empresas de servicio asociadas, pues para mí es un orgullo enorme, pero a mí me gustaría un poquito que lo contases tú, si te parece bien. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Nosotros queremos apostar por este contenido de calidad, por este contenido que se genera en León TV Producciones, por este acercamiento a nuestros comercios y a nuestros hosteleros, a nuestros bares, a nuestros restaurantes, que son tan importantes, y sobre todo, pues para
poner en valor, que es una palabra un poco ahora que está de moda y sobre todo que nos entre por los ojos, ¿no? Yo creo que tú, que eres una persona que evidentemente pues pones en valor tus recetas, lo que haces, sí, el producto, el excepcional producto que tiene el Serranillo, ¿no? Esos productos de León, pues aprovechar a que eso entre por los ojos, ¿no? Y aprovechar a lo que hacen nuestros chavales, ¿no? Que es lo que ven ahora, ¿no? Ven, ya no ven la televisión, ahora ven internet y ven esa televisión por internet y es lo que al final llega, ¿no? Si yo creo que si somos capaces de mostrar hasta el último rincón, que es un poco nuestro objetivo, de lo que tenemos, de nuestros bares, de nuestros restaurantes, de nuestros comercios, de esas empresas de servicios que tanto necesitamos en León, pues si somos capaces de que eso llegue a las casas de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de la provincia de León, pues yo creo que al final será bueno para todos. Sí, además yo creo que es muy bueno, primero porque el proyecto yo creo que trata un poco de buscar las historias que hay detrás de cada negocio. Yo eso, bueno, por lo poco que yo sé de comunicación y tal, en estos años yo me he dado cuenta que la gente busca conectar. Y yo creo que lo que tenemos nosotros con respecto pues a las grandes cadenas y tal, es eso, que nosotros somos todos, tanto el hostelero como el comerciante, como la pequeña empresa de servicios, detrás hay una, dos, tres, cuatro, cinco familias que viven de ello. Y contar un poco la historia de esa familia creo que va a ayudar mucho a conocer cada negocio y a dar a conocer pues a los ciudadanos pues todo lo que hay detrás, ¿no? Y poner en valor, como muy bien decías tú, que cada vez que gastas un euro en un comercio o en un bar o en un restaurante leonés, ese euro se multiplica por 5.000. No hay absolutamente ni un solo céntimo de ese euro que se vaya fuera de León, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, con estos problemas que estamos teniendo tan graves de consumo, más que nada, además porque está limitado en horarios y en aforos, yo creo que cada euro que gastemos tiene que quedarse en nuestra tierra, ¿no? Y es muy bonito, pues a mí me gusta, por ejemplo, pues mira, luego pues va a ser, conoceremos a Silvia, que va a ser un poco la presentadora del programa, pues Silvia tiene una tienda de novias, pues imagínate cómo lo están pasando, ¿no? Novias, madrinas, pues no se ha casado mucha gente este año, pero por ejemplo, si conoces su historia, de cómo empezó, de cómo tal, pues enganchas, además es una persona, y así con todos, con Raúl de Casa Jesús, con Ángel, pues imagínate, La Revoltosa, una de las tiendas más antiguas de León. Yo quiero un poco que se vayan viendo esas historias de cómo empezaron esos negocios, cómo van ahora, cómo pretenden seguir y cómo están afrontando, y sobre todo transmitir que el comercio y la hostelería son seguros. O sea, yo no creo que haya nadie que se haya adaptado más y mejor a la pandemia que los pequeños comercios y los hosteleros, que además en muchos casos ejercen casi de policías, que son los que dicen no, más de cuatro no, esto no. O sea, en cierto modo yo creo que eso también hay que poner en valor y sobre todo agradecerlo. Sí, desde luego tenemos ejemplos, ¿no?, de otras comunidades en donde los comercios, donde los bares, donde los restaurantes han estado más abiertos, donde no ha habido más brotes. O sea que yo creo que eso es verdad, que al final la responsabilidad está en los ciudadanos y no podemos fiscalizar desde los negocios la labor de la policía, evidentemente, de hacer de policía para decir si una persona pues tiene, está cumpliendo las medidas. No es nuestro trabajo, el de los empresarios, y sí que creo que también pues tenemos que dar un poco ese mensaje que, como bien decías, ¿no?, aquí al final yo siempre digo, en León vivimos todos unos de otros, y al final si no queremos que las cosas nos vayan mal a todos, porque al final todos tenemos una dependencia muy importante, necesitamos también al turista que viene de fuera. Sabemos que ahora no se puede, pero si potenciamos nuestras marcas, nuestros productos, yo creo que al final el turista volverá. Bueno, y después de haber hablado de todo el proyecto, pues vamos a presentaros a Silvia, que va a ser la conductora del programa. ¿Qué tal, chicos? Bueno, ahí choque de codo ahí, encantada. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, pues nada, en primer lugar eso, os quería sobre todo dar las gracias, porque este proyecto creo que va a ser un punto muy importante de inflexión en el comercio de León, porque creo que es además un punto de vista contado que hasta ahora no se había hecho, un punto de vista mucho más costumbrista, mucho más personal, y es un proyecto que me encanta. Así que nada, a partir de ahora, pues eso, me acompañaréis a dar un paseo por las calles de León y a conocer a todos esos empresarios y hosteleros que cada día hacen que el corazón de León siga latiendo. Pues nada, pues muchísimas gracias a ti por atreverte con el proyecto, que para nosotros es un orgullo. Y muchas nada, gracias. Silvia Gallego, que para mí será siempre Silvia, sí, Noviarte. Sí, ese es mi apellido postizo ya. Enhorabuena y mucha suerte. Muchísimas gracias.
Bueno, pues Noviarte surgió en 2014 fruto de muchas carambolas de la vida, pero sobre todo fruto de una pasión. Era una pasión que yo tenía, una pasión por la moda y sobre todo una pasión por la costura. De pequeña me he criado en el taller de mi madre, ella tenía un taller de corte y confección y esto me permitió empaparme desde muy pequeñita pues del gusto por los procesos artesanales, del gusto desde la creación de cero, de esas composturas, de cómo era todo el proceso en definitiva de crear moda. En Noviarte, poco a poco, trabajando a lo largo de estos 6 años, pues nos ha permitido situarnos y ser un referente en la moda nupcial de nuestra ciudad. En Noviarte tenemos varias líneas, trabajamos novia, trabajamos fiesta, madrina, incluso desde hace un tiempo también acompañamos a nuestras pequeñas princesas en el día de su comunión, pero sobre todo nos dedicamos a la novia, ¿vale? Cuando una novia entra en Noviarte, bueno, pues al final viene pues con todos esos típicos nervios, muchas ideas claras, otras veces no tanto, y nuestro trabajo, nuestra misión consiste en hacer que todas sus piezas encajen, porque nosotros tenemos que dar cabida a cualquier idea, a cualquier tipo de novia, es un poco nuestra misión, el dar cabida a cualquier tipo de novia, sea cual sea su estilo. Bueno, pues en Noviarte contamos con un taller propio de modista en la que estamos haciendo varias cosas. Bueno, podemos hacer y diseñar pequeños complementos desde cero, por ejemplo, como es el caso de este abriguito de tul, que es una creación nuestra para este año, pero lo que también podemos hacer es adaptar y hacer que tu vestido sea aún más especial, ¿vale? Porque podemos cambiar ese detalle que no te gusta o poner a lo mejor eso que siempre has soñado que tenga tu vestido. Así que aquí estamos abiertos a que nos cuentes tus sueños, a que nos digas qué es lo que te gusta y nuestro trabajo pues va a ser ese, va a ser intentar que tu vestido sea el más especial el día de tu boda. Y en Noviarte nos encanta no solo vestir a la novia, que ese día es la protagonista, pero nos encanta también vestir a todas sus invitadas. Por eso entre nuestra colección de fiesta podemos encontrar todas las alternativas que podáis imaginar. Vestimos desde a esa hermana, a esa madrina un poquito más mayor. Bueno, como os decía antes, en Noviarte hacemos realidad cualquier sueño, podemos hacerlo, y no solo el de la novia, sino también el de la madrina. Bueno, 2020 ha sido un año muy complicado para todos, un año en el que en mayor o menor medida nos ha tocado aplazar sueños, nos ha tocado vivir esas desilusiones, pero 2021 venimos con muchísima más fuerza, si cabe. Bueno, y venimos además muchísimo más esperanzados de que todo en este año va a salir bien y nosotros vamos a dar el 100% porque lo bueno siempre se hace esperar. Así que no tengas miedo, si eres una novia que quiere este año empezar a vivir su sueño y quiere empezar con los preparativos y empezar a vivir toda la magia de buscar su vestido de novia, pues nada, simplemente tienes que venir a Noviarte y nosotros te ayudamos a empezar a vivir toda esa magia. Hoy nos encontramos en pleno centro de León, en una calle comercial por excelencia, en la calle La Rúa. Y estamos visitando a Raúl Alonso, propietario de Casa Jesús, una corsetería de referencia con muchísima historia y de la que seguro que hoy vamos a descubrir muchísimas cosas. ¿Me acompañas? Muchísimas gracias, Raúl, por recibirnos hoy aquí en tu casa. Faltaría más. Estamos encantados. Agradecido a vosotros por visitarme. Es para nosotros un placer. Y bueno, Raúl, tú vienes de tradición conocida y reconocida, aquí en León vienes de tradición comercial, y hay una anécdota que siempre me pasa contigo, que es que aunque te llamas Raúl, pero también respondes al nombre de Jesús. Cuando te llamamos, a veces te llamamos sí. Jesús, también respondes. Así que cuéntanos un poquito. ¿Quién fue don Jesús Alonso Villalobos? Bien dicho, ¿quién fue? Porque ya no está, desgraciadamente, ¿no? Mi padre. Fue mi padre que fue el fundador de Casa Jesús, ¿no? Y yo seguí con la tradición. Entonces, claro, todo el mundo le llamaba Jesús. Vamos a Casa Jesús, a Casa Jesús. Somos 5 hermanos, pero el que se quedó aquí fui yo. Entonces,
Jesús era yo para la gente. Entonces, adiós Jesús, Jesúsín, en fin. Y han pasado muchos años y sigo respondiendo al nombre de Jesús. Me acuerdo que mis hijas decían, papá, ¿pero por qué no nos dices que llama a Raúl? Digo, no, pues les despistamos a los clientes. Nada, Jesús. Eso ya es una anécdota que se va a ir siempre sí, ya. Sí, sí. Y Raúl, ¿nos podrías contar un poquito, pues a ver, qué tipo de cliente es el que viene aquí a tu casa? ¿No notas cómo ha evolucionado sí. desde hace unos años ahora? Cuéntanos un poquito. Mira, nosotros, vamos a ver, siempre... Claro, desde el año 55, que abrió mi padre en 1955, el mundo rural tenía mucha fuerza, ¿no? Los clientes del mundo rural siempre venían a la Plaza Mayor en esa zona antigua a vender sus productos. Entonces había mucha gente del mundo rural y de la ciudad. Sí. Entonces, bueno, han ido evolucionando los años. Seguimos afortunadamente teniendo mucha clientela y sobre todo lo que más me satisface es que esas clientas que ya no existen porque eran muy mayores, han seguido viniendo sus hijas, que son mayores, y ahora vienen las nietas. Y bueno, es lo que a mí me sorprende, que con lo que ha evolucionado el comercio sigan viniendo. Me sorprende gratamente. Hombre. Y estamos encantados de recibirles, claro. Porque si por algo sois conocidos, y es precisamente por el trato, pero también por todo lo que sabéis y por todo, porque muchas veces nos dejamos seducir por el comercio online, pero perdemos un poco todo eso claro. que vosotros ofrecéis, que es sobre todo que conocéis al dedillo, ¿verdad? Hombre, todo claro, tantos años, pues tienes mucha experiencia al respecto de los productos, y lo que procuras es acertar con el producto y que la gente se vaya contenta y vuelva. Que eso siempre lo aprendí desde el principio, no vender cualquier cosa. Y además, yo no sé decirte, Silvia, pero igual un porcentaje muy alto son amigos ya, más que clientes. Más que clientes, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y si tuvieses, te voy a poner un poco en la tesitura de, dinos cuál o, sí. o cuáles son tus productos estrella, esos que les tienes más cariño, sí. lo que más. Bueno, esta tienda, siempre todas las tiendas se caracterizaron por los interiores. Pues pijamas, camisetas, mudas, lo que se llama, calcetines, todo eso, ¿no? Que ropa exterior, poca. Okay. La que abrí yo hace 38 años en la calle Zabacherías, allá teníamos más ropa exterior, vendíamos vestidos para ceremonia, igual que otras personas Anda. Que hay aquí como noviarte Anda. Y cosas así, ¿no? Y entonces, pero bueno, eso lo dejamos por los interiores. Y ahora aquí en esta tienda lo que más nos destaca y lo que más nos conoce la gente es por la corsetería. Seguimos con los interiores, que es lo fuerte. Y como es Camino de Peregrinos, habíamos traído pues muchas cositas para los peregrinos y demás, pero bueno, este año con este lío que tenemos, pues bueno, creo que la gente va a volver al comercio de cercanía, porque ahora con este temor de este dichoso virus que nos afecta, parece que los centros comerciales y las aglomeraciones, la gente parece que no está muy acorde con eso, ¿no? Y luego cuando vienen aquí, casi todo el mundo se va satisfecho, igual que otros comercios de proximidad, diciendo, qué bien, oye, qué bien conocéis el producto, qué bien, pues da gusto, en fin, eso, aparte del trato personalizado, pues si viene alguien a descambiar una cosa, no es necesario que traiga el ticket, sabemos que es nuestro producto. Ya, si le falta dinero, pues ya nos lo traerá. O sea, que esas cosas, las grandes firmas, eso es muy difícil que eso lo hagan. Eso es muy ¿no? difícil y eso no tienen claro. que perderlo de y luego, vista. Y luego, el dato optimista en un futuro, que era lo que te quería decir, es que cuando pase esto, yo creo que la gente tiene ganas de volver otra vez a la dinámica de moverse, de viajar, de consumir, de comprar, en fin. Yo me parece que sí, que cuando pase este tema, que es el importante, va a haber un reciclaje hacia mejor. Bueno, pues nada, pues nos quedamos con este mensaje de Raúl sí, y nada, simplemente optimista. Darte las gracias porque siempre es un placer charlar contigo. Joder, y siempre siempre aprendo muchas cosas con él y ahora... te iba a enseñar una cosa, por cierto, ¿te has acordado? Bueno, Silvia, lo que te iba a enseñar, cuéntame. Lo que te iba a enseñar rápidamente son tres cositas. Mira, unas medias del año 55 con el logotipo de Casa Jesús, bueno. medias de cristal, que de aquella se ponía esto. Eso sí que era calidad, sí. Eso sí que era calidad. Otra, Gregorio Fernández Castañón tuvo el detalle de incluirnos en este libro, en uno de ellos. Vale. Y esta tienda es donde has estado, en el año 33, lo que era Ramiro. Qué y lujo. Ha tenido el detalle aquí también de poner a mi padre. Tu padre, es lo que te iba a decir. Y que está ahí arriba enseñando el local de la Plaza Mayor. Y el otro detalle que te iba a enseñar, que es muy curioso, es este libro, este librito. Que este libro es un libro... donde están, fíjate, todavía un sello de una peseta, la gente que compraba a débito. Entonces lo guardo como una reliquia también. ¿Cómo? Y luego tengo aquí, pues bueno, es la foto de mi padre, la misma foto. Que sale en el libro. Y bueno, el detalle que hay bolsas de Casa Jesús hasta en la Patagonia. Hasta en la Patagonia, ya nos estábamos fijando. Y no la llevé yo. Volver a darte otra vez muchísimas gracias por estar aquí a de nuevo. A vosotros por visitarme. Y nada, y que mucha suerte y mucha fuerza para este año que Seguro empieza, ¿vale? Seguro que sí, gracias. Gracias a ti, a Jesús. A vosotros, adiós. Muchas gracias. Y hoy nos hemos querido acercar hasta un emblemático restaurante de nuestra ciudad. Estamos en la Bodega Regia, en calle Regidores número 9, y nos hemos querido acercar aquí para poder disfrutar de este ambiente de antaño que conservan como nadie para que lo podamos seguir disfrutando hoy en día.
Bueno, Marcos, ahora en marzo hacéis 65 años de Bodega Regia, todo un honor en los tiempos que corren, así que cuéntanos un poco cómo ha sido este crecimiento vuestro, cuéntanos un poco cómo ha sido vuestra historia en nuestra ciudad. Pues hombre, la historia nuestra en la ciudad desde hace 65 años, allí en el 56, fue cuando mi abuelo pues empezó con mi padre, que tenía 9 años, y bueno, pues empezaron pues con una tasca en la que se vendían vinos. Luego posteriormente pues fue un poco evolucionando, empezaron a vender raciones, hasta que progresivamente pues empezaron a dar de comer, ¿no? Pues las comidas, y bueno, se empezó a formar un poco lo que era el restaurante. Luego, por causas ajenas a la hostelería, pues se tuvo que dejar ese sitio, y bueno, pues posteriormente empezamos aquí al lado de donde estamos ahora mismo hoy en día, hacia los años 90, y bueno, mis padres pues volvieron otra vez a resurgir de las cenizas. Empezaron de cero, como el ave fénix, ¿no? Empezaron de cero desde el ave fénix, sí. Y bueno, pues evolucionaron, la verdad que la gente les apreciaba mucho, y bueno, pues tuvieron muy buena repercusión, y bueno, pues como hasta hoy en día. Y luego posteriormente pues quisieron evolucionar porque ya nosotros nos hacíamos mayores. Entonces, bueno, yo y mis hermanos, María, Raúl, y bueno, pues nos fuimos adaptando un poco pues a la empresa después de que nos mandasen. Porque trabajáis los tres. Los tres. O sea, una empresa familiar, trabajáis aquí los tres. Sí, los tres al final, bueno, pues logramos porque mis padres nos preguntaron en aquel momento, cuando resurgieron en los años 90, pues de que si queríamos continuar pues con el gremio de la hostelería y la tradición familiar. Entonces pues nosotros pues fuimos diciendo que sí, y bueno, pues nos encauzamos un poco haciendo estudios pues en Francia, en la Escuela de Hostelería de Biarritz, y bueno, pues éramos de los pocos extranjeros, de españoles, que habíamos salido fuera a estudiar en un colegio de hostelería en aquel momento. Y luego, ¿cómo fue el salto más a la posada pues, regia? Mira, posteriormente a eso, bueno, que posteriormente pues continuaron mis hermanos con la misma trayectoria mía, pues ya nos fuimos encauzando, después de terminar los estudios, en la empresa familiar. Entonces la incorporación mía fue justo cuando ya habían abierto aquí en la localización que tenemos hoy. Y bueno, pues mis padres, al ver que nosotros queríamos continuar con ello, pues dijeron, vamos a hacer inversión. Entonces la inversión fue pues adquirir este inmueble y ampliar con lo que es la parte del hotel. El hotel. Nosotros el hotel, como siempre hemos estado vinculados a una casa pues más bien rural, por el tipo de gastronomía que siempre hemos llevado, la gastronomía leonesa, y la queremos seguir manteniendo, aunque vayamos evolucionando con algunas cosas, pues había que vincular un hotel que fuese un poco de las mismas características. Entonces la idea era pues formar como si fuese una posada, pero en el centro de una ciudad, y la verdad que todo fue evolucionando pues muy bien. Hubo unos años pues de mucha alegría y bueno, pues la gente la verdad que respondía muy bien. Hay muchos clientes y amigos que no han parado de volver. Dinos cuál es de todo lo que podemos venir a degustar aquí, de todo lo que podemos venir a consumir aquí, dinos con una cosa, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que no debe haber leonés que no tenga que probar? Pasar por esta casa y no comerse una croqueta es pecado. Bueno, siempre, allá donde vamos, nos gusta que nos contéis alguna anécdota, que nos contéis algo un poco más especial. Y ahora quiero, Marcos, que me cuentes qué significan para ti estos objetos que tenemos encima de la mesa, esta jarra, estos vasos, ¿qué significan para ti, para Bodega Regia? Pues mira, esto que tenemos en esta mesa, la verdad que es como que dice el legado familiar. Aparte de otras cuantas cosas, pero esto es la parte sentimental, porque realmente el día que empezó Bodega Regia y desde ese día hasta hoy se mantiene esta jarra, que ha sido ilustrada pues cada vez que hemos tenido eventos, presentaciones y actos, y bueno, pues siempre ha estado vinculada a todo ello. Entonces, si nos ponemos a mirar la historia de Bodega Regia, desde que mi padre empezó con 9 años, se
adueñó de esta jarra y es la que tradicionalmente pues hemos ido heredando generación tras generación, y la historia de Bodega Regia, si en cualquier momento que haya pasado, siempre la veremos ahí puesta, y esperemos que siga con nosotros muchos años más. La cuidamos con mucho mimo y cariño, y aparte de ello, en aquella época, hoy en día ya no, se servían los vinos en las jarras de barro. Eso que te voy a decir, porque su utilidad era para servir el vino, ¿no? Eso es. Qué legado más bonito, Marcos, me encanta. Sí. Y los vasos igual, ¿no? Y los vasos, pues sí, los vasos, realmente en aquella época mi padre conserva algunos, estos son dos de los que conserva. Este era el chato donde ponían los vinos. Había este formato y había otro un poquitín más pequeño, y bueno, pues eran los chatos de vino que se servían desde las jarras de barro. ¿Por qué? Porque en aquel momento, esto os lo contaría mucho mejor mi padre, pues no tenían vino embotellado, eso fue posterior. Era granel. Entonces, claro, era granel, y bajaban las barricas a la bodega y de ahí se iban rellenando las jarras. Entonces, bueno, pues era como se servían los vinos de antaño. Pues hoy en día se ha progresado, y bueno, nosotros hemos querido siempre mantener un poco pues la imagen nuestra de Bodega Regia, y bueno, pues hemos decidido también pues tener un vino con nuestra etiqueta, que es el que ofrecemos aquí en el restaurante, pues para mantener un poco pues la idea que siempre hemos querido, y bueno, pues siempre con Prieto Picudo, obviamente. Pues nada, muchísimas gracias por habernos recibido también y por habernos hecho pasar esta mañana, y sobre todo quiero darte las gracias porque creo que como nadie representáis lo que es el valor de una empresa familiar, y seguro que vais a tener mucha suerte en el futuro porque habéis sabido imprimir ese carácter tan especial a todo lo que hacéis, y es para nosotros un placer. Muchísimas gracias, Marcos. Pues aquí seguiremos, gracias. A menudo, mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no lo es. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría.